Muy buenas tardes, volvemos una semana más a dedicarle una hora a las cofradías y hermandades egaditanas. Lo hacemos después de haber hecho un repaso del Corpus Christi. Recuerden que la semana pasada tuvimos un debate sobre precisamente la celebración de esta fiesta y de la octava de Corpus. También ha sido un año bastante completo en cuestión cofrade, aunque sí es verdad que la Semana Santa se nos ha quedado a media y tenemos muchas cosas que hablar en este caso con el presidente del Consejo porque está a punto de, además de cerrarse ese curso cofrade del 2023-2024 y con él no solamente vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de otras cosas, de lo primero, precisamente de lo que se presentó el pasado viernes por la noche en Cádiz, en el seminario de San Bartolomé, que se presentó ese congreso que se va a celebrar en Sevilla, de Hermandades y Cofradía, en donde Cádiz va a estar presente, no obviamente de una manera protagonista, pero sí va a estar presente con el presidente del Consejo, con Juan Carlos Jurado, vamos a hablar de eso y mucho más. Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo a Onda Cádiz. Buenas tardes, gracias Maite, hacía tiempo que, no, que venía a tu casa y un placer como siempre estar es verdad, con vosotros. Hace tiempo que, que no nos veíamos por aquí. Desde va, la, en la, la calle nos veíamos bastante. <laughs> pues Juan Carlos, el viernes pasado se presentaba en este caso por parte de más representantes sevillanos de ese congreso que se va a celebrar en diciembre, en el mes, de, el mes de diciembre en Sevilla. Un congreso, como digo, que Cádiz está presente. Pero primero, ¿qué es ese congreso para la que la gente que a lo mejor no se haya enterado muy bien, qué es lo que se va a celebrar? Bueno, pues como el encuentro es el segundo congreso internacional, es verdad que en Málaga hubo otro correspondientemente en Murcia pero no tienen el carácter internacional, primeramente porque aquellos fueron convocados por una asociación de laicos, en este caso, y no fue convocado por ningún obispo o arzobispo. En este caso sería internacional porque la ha convocado el propio arzobispo de Sevilla. Lo que se busca con ese segundo Congreso, como ya nos dijeron y explicó el secretario general del Congreso, en este caso, tanto Joaquín como Juan José Morilla, es que el Congreso viene a poner en, en, en posición de salida a las hermandades. Quieren que las hermandades sean ese dique de contención por su evangelización, por sus actos correspondientemente, que sirvan un poco de esa frenada, de esa caída de la evangelización entre, entre los laicos. Y entonces quieren deponer en, ese, en esa vicisitud y en ese alza a las hermandades como fuente de fe y de evangelización. Ese es el motivo porque lleva a realizarse el Congreso, el Segundo Congreso Internacional. ¿no? Eh, como, como decía Joaquín, lo que, lo que le dijo él. él el Papa era que, bueno, que las hermandades, como te he dicho anteriormente, eran diques de contención, que había una pérdida de fe, en, sobre todo en, en Europa, y que a través de las hermandades habían constatado de que ya se habían hecho o se habían unido a esa evangelización y a esa fe que necesitan. Eh, las hermandades siempre se ha dicho que son esa puerta, a lo mejor, por donde mucha gente entra a la iglesia. En este caso, yo creo que se va a poner valor. Como digo, son varios días en el mes de diciembre que... Sí, es verdad que va a haber una procesión más extraordinaria, como queríamos llamarlo, pero son varios días de congreso. ¿Y qué es lo que se ha presentado precisamente el día en días? Empieza el congreso con una apertura el día 3, en el sentido todas las sesiones del congreso se van a celebrar en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, en ese sentido. Y va a haber ponencias, en este caso, vienen cuatro, cuatro cardenales que representan a cuatro dicasterios de, del Vaticano. Y una, una muy especial que, que tienen con mucho cariño y a propuesta del propio arzobispo, que son la, las hermanas de Sonaje de la Cruz. Las hermanas de Sonaje de la Cruz son ese regalo, como decía Joaquín, que iba a tener el Congreso porque iban a hacer la misión de mostrar también la caridad y la solidaridad de, la, de las hermandades y de la iglesia ¿no?... en ese sentido. Y después, bueno, pues va a haber ponencia, ya digo, de, de aspectos formativos... va a haber también de docencia con, con, con personas importantes viene un, un, un sacerdote de Argentina, íntimo amigo del Papa eh, eh, en este caso, y también viene gente de laicos también que van a hacer otra, otra serie de formación. Después va a haber también exposiciones, no, va a haber exposiciones en distintos lugares de la ciudad en ese sentido, y también va a haber actos religiosos todos los días que terminen en este caso, igual que conciertos y exposiciones, pues cada día que terminen la las exposiciones correspondientemente, o, o el Congreso termina la Santa Iglesia Catedral, a las 7 de la tarde se cerrará con una misa. ¿no? Y habrá tres sitios de lugares de, de adoración permanente durante ese sentido, donde va a estar una en la capilla de, de San Gregorio, donde está la sede del Consejo, otra en la Plaza de, del Ayuntamiento, la Plaza Nueva, y una tercera que está pendiente. ¿no? Y todo va a terminar el día 7 por la mañana y por la tarde eh, va a haber un acto que han denominado el ACP Cofrade. ...la HP donde el obispo o el arzobispo de Sevilla... ...le ha pedido a todas las hermandades dos cosas... ...una, que abran sus casas de hermandades... ...y que sea un momento de encuentro... ...no solamente con los hermanos de Sevilla... ...sino de, la distinta, de las distintas poblaciones... ...porque el Congreso, como ha dirigido internacionalmente... ...según nos decía, había actualmente... ...una inscripción de unos 850 personas de todo el mundo... ¿Vale? ...y que sean esa muestra de solidaridad... ...que sea un dato de convivencia... ...en ese, en ese aspecto... Y bueno, terminaba con ese agape cofrade y el día 8 por la mañana con la misa de la Santa Iglesia Catedral y por la tarde que pondría el broche de oro esa, esa procesión magna o, o como se les quiera denominar de las ocho imágenes que van a, a transitar por las calles de Sevilla en un sentido distinto porque una de las cosas que también decía que el arzobispo había pedido también el ayuntamiento es que la procesión tuviese la máxima difusión y que lo eh, pudiesen ver el mayor número de, de personas. Por eso el recorrido va a través de la Avenida Reyes Católicos eh, correspondientemente, empieza en, en el Palacio San Telmo, en la puerta de Jerez empezaría, eh, correspondientemente y de ahí iría por toda la avenida Reyes Católicos hasta desembocar o bien hacia el puente de Tirana a la izquierda o bien Reyes Católicos hacia abajo, hacia la Plaza de la Madrina. La verdad es que van a ser unos días muy importantes en donde, además, como bien has dicho, es un congreso internacional, Juan Carlos, y todo el mundo está invitado. Es decir, el que quiera de Cádiz, aparte, por supuesto, del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, que sí va a estar presente allí, en este caso institucionalmente. Pero sí es verdad que es un congreso en donde cualquier cofrade o no cofrade puede participar. Sí, lo, lo único que es la inscripción en el congreso para poder asistir a, la, a las ponencias correspondientemente a los cuatro días, como poder asistir a todas las exposiciones, asistir a la exposición en el sentido de que el participante en el Congreso no va a tener que esperar las colas, las colas. sino que va a poder entrar correspondientemente. Eh, el resto, como decía el propio Joaquín, lo tenemos muy fácil, de cada día Sevilla en tren, no hace falta ni el coche y puedes disfrutar de esos cuatro o cinco días. no de la variedad, de la variedad que, que va a presentar el Congreso. Yo creo que es importante, la inscripción son 125 euros, no creo que sea un... Una, una Un cantidad muy, muy muy importante, puede ser que sí, ¿no?, en ese derecho, pero te da derecho, ya te digo, a estar en todas las ponencias, a ver las exposiciones. Había una exposición que también me que llamó la atención y que ellos también llamaron mucho la atención, que es una exposición que dice que la monjas de clausura, durante el jueves y el viernes santo, ellas realizan por sus claustros una especie de procesiones correspondientemente. Bueno, pues los, esos esos monasterios o, o esas esa religiosas van a abrir sus puertas de los conventos para que se vean los pasos que se utilizan el jueves y el viernes santo por las hermanas correspondientes que, y, que realizan. ¿no? También una exposición muy importante. Hay una parte de caridad, como te he dicho, a través de, la, de, de, la, de las hermanas de la Solange de la Cruz, pero que también va a haber una aportación importante de donativos para, para Caritas para Diocesana en ese sentido, porque también quieren invertir en caridad. Esa inscripción además se puede hacer a través de la página web del Consejo de Hermandad. Sí. Es que nadie tiene que entrar si quiere en la página del Consejo de Sevilla, sino que en este caso se ha habilitado a través de la página del Consejo de Hermandad sí. esa posibilidad. ¿no? Sí, eh, ya está ahí abierta la posibilidad, tenemos el enlace y a través de ese enlace se puede hacer la inscripción en cualquier momento desplegando en, en el enlace su inscripción y ver el programa extenso de esos um, cinco días, no que te he resumido un poco aquí en ese aspecto, pero bueno, que yo creo... Que estaremos allí y que será importante, pues ya te digo, el eh, ver esas exposiciones que va en Cajasol, eh, va a haber una en Cajasol, en el Círculo Mercantil, de la que esté recordando, ¿no? Y creo que son exposiciones que son. tiene Y quiero decirte una cosa, Maite, como primicia, donde Cádiz iba a estar presente, no solo de forma institucional, sino que va a haber piezas de las hermandades de Cádiz que van a estar en las exposiciones. De momento sí. se sabe o no se puede hacer público cuáles, pero vamos a estar presentes. Bueno, pues ahí. sí, va a, haber, va a haber piezas de la de las Hermandades de Cádiz que van a, que van a estar presentes si las hermandades de Cádiz, cuando le hagan la solicitud por parte del Consejo Local de, de Hermandades de Sevilla atiendan a la petición. Bueno, esperemos que sí, esperemos nos podemos llevar sí. una sorpresa, pero, pero bueno. bueno. Yo espero, yo espero que sí, porque creo que es un encuentro internacional donde va a haber una exposición, va a haber varias exposiciones y, y va a visitar muchísima gente. Y bueno, va a haber cuatro o cinco hermandades que van a tener en seres expuestos en las exposiciones. Eso será, como digo, en el mes de diciembre en Sevilla, ese congreso que se ha presentado Juan Carlos. Además, eh, ya hemos visto durante los últimos años cómo. El Consejo de Cádiz tiene esa muy buena relación con el Consejo de Sevilla. Eh, se han celebrado actos de presentación de Cádiz allí en Sevilla. Sevilla ha atendido cualquier invitación que desde Cádiz se la ha he hecho. La verdad es que en ese sentido los dos consejos estáis trabajando al unísono, ¿no? Sí, bueno, no solamente con el de Sevilla, sino con todos, pero es verdad que con el de Sevilla, con Paco Vélez, en el sentido, bueno, cada vez que ha necesitado Cádiz y Cádiz ha necesitado Sevilla, hemos estado ahí, ¿no? Y lo, y lo demostró el pasado 4 de mayo cuando tuvimos. El, el encuentro del presidente, ¿no? el, el encuentro que, que tuvimos en Sevilla, donde Paco mostró un cariño en ese sentido especial. Es verdad que él iba a venir el pasado, día, el pasado viernes, pero por motivos personales de un problema médico que está teniendo, una lumbargia que no lo deja, pues no fue posible venir a Cádiz, ni fue posible y el día siguiente a Málaga, donde tenía encuentro precisamente con la agrupación de hermandades de Málaga para el tema de los traslados de, de la esperanza y del cachorro... La, al encuentro de hermandades que va a tener lugar en mayo en, en Roma. ¿no? La verdad es que estamos teniendo una agenda cofrada muy completa. Tenemos en diciembre esto, después en Roma el año que viene. Empezamos en el... octubre con, con la Magna de Jerez. Con También 38 es verdad, pasos. tenemos la Magna de Jerez. Jerez en el 38 pasos, donde vamos a, a disfrutar muchísimo. De esos, 38, 38 pasos palio. y alguna presencia gaditana. Va, bastante, vamos a dejarlo ahí. Bastante, yo por lo menos que sepa dos. <laughs> o sea, que sepa dos. <laughs> pero bueno, Cádiz también va a estar presente en Jerez este año con esa magna, que yo creo que también hay que disfrutarla, porque las cofradías obviamente tenemos que amar nuestra Semana Santa, nuestras cofradías, pero bueno, el que es cofrada al final le gusta ver otras cosas y nos enriquece ver otras cosas de otros lugares, ¿no? No creo que sea un pecado no, no, irse no. ni a Jerez, ni a Sevilla, para ni, nada. A, ni a Roma para, para nada. ver Yo para creo para que el problema cosa. que tiene la Semana Santa de cada uno la tiene... ...y no, la, la, podemos, y no, y no la podemos disfrutar... ¿no? Hay, que aprovechar tenemos, la tenemos, claro, ...hay que aprovechar esa... ...esa excepción o esa cuestión extraordinaria... Para, ...para conocer algo más ¿no? Juan Carlos estamos hablando de esas exposiciones... ...que se van a celebrar en... ...durante el mes de diciembre... ...en este Congreso Internacional... ...que se celebra en Sevilla... ...pero Cádiz también va a estar presente... ...no es simplemente en esta exposición... ...sino en otra exposición que se pretende hacer... ...y que además tiene el apoyo de la Diputación Provincial... ...una exposición en el Círculo Mercantil de Sevilla, aún no tiene fecha, pero sí es verdad que hay ese apoyo institucional por parte de Diputación. Sí, bueno, desde el primer momento que llamamos a la puerta de Diputación, a la puerta de, de Juan José Ortiz, en este caso vicepresidente primero de la Diputación, nos atendió y siempre nos dio la posibilidad de poder atender a esa financiación. ¿no? Es verdad que teníamos pensado en el mes de mayo, pero por problemas técnicos en ese sentido no se pudo llevar a, a efecto, se propuso de, por los hermanos mayores que se aplazase. Estamos pendientes de una nueva fecha que en el año 2024 iba a ser difícil. Estamos viendo la posibilidad de que sea primero de año, con lo cual no interfiere en la cuaresma eh, del 2025 y las hermandades en ese periodo de enero pues pueden en este caso exponer su. sus enseres... Estamos en la espera de que, bueno, esos problemas técnicos se concreten y se solucionen en el pleno del mes de octubre por parte de los hermanos mayores, donde se le va a pedir un poco más de implicación, ¿no? porque la... ...la exposición no es del Consejo, la exposición... ...perdón, no es de la permanente, perdón... ...es del Consejo, de las hermandades, ¿no?... ...y, y bueno, se le va a pedir un poco más... ...en este caso de, de participación y, y de ayuda... ...en el sentido para que esa exposición... ...que nos, nos, nos brinda la posibilidad... ...de mostrar nuestro patrimonio en una ciudad distinta... ...que es muy difícil de entrar... ...como la ciudad de Sevilla, con una premisa... ...donde era que nunca se había, por lo menos conocido... ...históricamente, que nunca se había hecho ninguna... Ninguna exposición, de ninguna Semana Santa exterior que no fuese de Sevilla, de la provincia de Sevilla, yo creo que no se debe desaprovechar ese barco y nos tenemos que, que, que subir. Y bueno, la Diputación ha estado ahí y está allí. Ayer nos lo mostró la presidenta de Diputación, estuvimos con, con la presidenta de Diputación y nos mostró ese interés en ese sentido. Y yo un poco le recordaba las palabras que había que había dicho ella, ¿no? Que la Diputación estaba abierta a todos los cofrades de la provincia porque es una parte más importante dinamiza cultural, dinamismo económico y dinamismo de, de turismo. ¿no? Y entonces era eh, decía que, que la Diputación estaba para ayudar a las Hermandades. No solamente ese apoyo se va a demostrar con esta financiación, esta ayuda para montar estas exposición en Sevilla en el círculo mercantil, sino que también, bueno, el Consejo lleva varios tiempo ya barajando la posibilidad de salir de la calle Cobo que ya se ha quedado pequeño, y Juan Carlos, en este caso eh, habéis dicho en varias ocasiones la posibilidad de buscar un sitio nuevo donde encontrar la, esa sede de hermandades más digna además para, para Cádiz. En este caso, Diputación también sería hice, una de las esa, personas que apoyaría esto. Es, le hice esa, esa petición a la presidenta. Estuvimos viendo la posibilidad de que, bueno. Mmm, del Instituto Rosario, que ha aparecido estos días en prensa. Eh, de que iba a ir a la Escuela de Hostelería. Eh, me dijo la presidenta que estaba viendo no me decía ni que sí ni que no sino que tendría que ver la disponibilidad que iba a tener la, la escuela los metros cuadrados que necesitaba y los metros cuadrados que, que si hubiesen pues si sí, estábamos dispuestos porque le pedimos sobre unos 250 metros 300 metros si esos 300 metros se podían dar en el Instituto Rosario la planta baja nos dijo que pudiésemos contar con ellos sí, también hubo también hubo la petición de que si no pudiese así también ver entre los locales que poseen patrimonio o diputación, qué local estaría afecto a que pudiese también darnos esa cobertura. También estamos esperando la reunión con la, primera, con la segunda teniente de alcalde, con doña Maite González Negro, también, a ver si dentro de lo que es el patrimonio del no, ayuntamiento también existiría la posibilidad de alguna finca que cubriese esa expectativa, que no solamente fuese sede, ¿no? porque no estamos buscando solamente sede, sino también tuviésemos la posibilidad de que estuviese en alguna exposición permanente ¿no? o, o sirviese también para algunas exposiciones que se puedan realizar durante el año. Eso es por una parte institucional, hablamos también de institucional porque el otro día más en ese debate que teníamos aquí o conversación para hablar del corpus en el que estaba Pedro Reynoso, estaba Juan José, eh, Juan Jesús López estoy, estoy viendo vuestro programa. Y estaba Miguel Ángel González, hablan un poco de ese apoyo institucional que a veces parece que falta. ¿no? Eh, en el caso del corpo, hay mucha gente que eh, bueno, ha dicho que el ayuntamiento estaba presente a media, que el Cabildo el Catedral está presente a media y el Consejo, que es quien no tiene que organizar el, el corpus, es el ha organizado. El que se ve todas las cachetadas. Entonces, bueno, eh, Juan Carlos, te pido también ese análisis del corpo y yo creo que en este caso es necesario también tener esa voz del Consejo de Hermandades. Bueno, sinceramente. Sinceramente, te lo puedo, te lo puedo decir. El, el lunes pasado. Nos convocó don Rafael a la comisión de corpus, estuvimos con él analizando eh, el corpus. Estuvo el ayuntamiento presente eh, a través del concejal, don José Manuel Verdulla, como, como concejal de hermana de cofradía en este caso. Estuvo la iglesia también por parte del el deán catedralicio y el arcipreste de cada interior, eh, el padre Rubén, y miembros de, miembros de, de, la, de la permanente y hermanos, hermanos mayores. Y, hermanos mayores. La conclusión era, bueno, que es verdad que había habido fallos, que el ayuntamiento, bueno, había realizado una labor importante, pero que no había complementado toda esa labor en, en alguna serie de aspectos, donde faltaron en algunos casos vallas, donde faltaron algunos mmm, motivos más de decoración que se le han pedido para el año que viene, como son las portadas, en este aspecto que, que, que estaba, alguna más cantidad en ese sentido de aportación de Romero, que también se echó en falta. Y por parte de la iglesia también se vio que, bueno, que, que algunas cosas habían habían fallado también, ¿no? Se le dio en, en, en qué cosas habían fallado en este caso, bueno, en la misa de los niños, que había sido excesivamente larga. Ahora el, el sentido, Papa ha dicho que la homilía de, de ocho minutos. De eh. ocho minutos. En ese aspecto. Y también, bueno, que, que ha habido una descoordinación entre los arciprestajos correspondientes. En cuanto al tema de los niños de primera comunión, porque un, un arciprestajo se tiene... En este caso, un catequista en ese caso, el del Cade exterior, no lo tenía y había habido una falta de comunicación y se pusieron sobre la, sobre la mesa todas las dificultades. Es verdad que hubo algunos problemas más. ¿no? Eh, eh, también hemos, hemos a engrandecido un poco más el corpus con el concurso de escaparate, con el concurso de... De altares, ¿no? Este año ha habido ma mayor participación de altares. Eh, el concurso también de escaparates también ha habido, me parece que han sido 12, 12 escaparates los que han participado en el concurso en este, en este sentido. Y de. Y de altares han, han participado, porque otros no han querido participar, como el caso de Sabacena, en este sentido. Pues creo que me han parece que han sido nueve o ocho altares mm -hmm. lo que ha habido en el, en el tránsito de. ...de La custodia y por parte de bueno, también se habla un poco el hecho de la salida de, de la catedral, el tema de la bendición, una serie de cosas que hay que ir mejorando. Pero es verdad que bueno, que algunas flecos fallan y falló cosas como bueno, comprendo el, el enfado que, que mostró en tu programa uh, Juan Miguel, el, el vice hermano mayor de Sagrada Cena, porque lo vi en mis carnes porque me llamó el hermano mayor eh, pidiéndome ayuda. Estuvo hablando con Antonio y María y al final, bueno, pues lo que le pidió Antonio y María en ese sentido no veo afecto en ese apartado y yo creo que bueno las hermandades creo que damos mucho a la ciudad para un momento determinado que también la hostelería del cual se beneficia mucho porque cada vez que hay una procesión la hostelería está loca porque haya procesiones porque es público en la calle, es consumo, en el sentido que también, desde aquí le pido a mi amigo Antonio de María, como al, al empresario de la calle, de la calle Nueva, que bueno, que sea un poco más condescendiente con las hermandades, por lo que las hermandades también aportan a la ciudad. Yo entiendo que, como dicen mucho, que ocupamos vía pública, que obviamente, sobre todo en Semana Santa, pero es lo que dice Fe, en este caso, eh, los cofrades y no cofrades. El que sale a la calle a una procesión, de igual la época del año que sea, al final está consumiendo. Creo que es un público que aporta más económicamente a la hostelería que el público que a lo mejor que sale en carnaval a la calle. Pero claro, es que eh, además me lo ha reconocido el propio presidente de Oreca, ¿no, Antonio? Eh, prefieren mucho más el público... ...de Semana Santa que al público de Carnavales, ...porque el público de Semana Santa sale a consumir... ...el de Carnaval en una inmensa mayoría... ...o en un tercio no sale a consumir... ...porque viene provisto ya de su... ...de sus correspondientes botellas... ...bocadillos... ...no tenemos que eh, poner sentada, barras ya, fuera ni, nada, ni nada. nada... ...en el sentido... ...entonces yo creo que, que hay que tener un poco... a la, a la, a la el medio de otro, un poco... ...en el sentido de que tenga consideración con las hermandades... ...y digo porque somos un dinamismo... ...de turismo económico importante... ...y que ellos también se benefician... Y que a nosotros, lo digo con la boca grande o pequeña, como se lo quiere decir, recibimos poco de ello. Recibimos poco o casi nada, por no decir que nada, en este caso, eso lo añado yo. Pero sí es verdad que, bueno, por parte del ayuntamiento, ...quizá a lo mejor se esperaba más apoyo, en este caso municipal, eh, para una yo... fiesta tan importante como es el Corpus. Yo creo que la. Que la el avenido... Cabildo Catedral esperábamos algo más, siendo el año de la Eucaristía, que parece que, bueno, que al final se ha quedado en un Corpus más. Y el consejo, como bien dice, ¿no? Al final es quien se lleva las tortas. Yo, yo digo que, a, que un poco, bueno, que, que al Ayuntamiento un poco. Creo que la Concejalía de Fiesta, en este caso, ha descansado en la Concejalía del Mandar de Cofradía. Y José Manuel ha estado ahí luchando entre dos frentes, fiestas y eso. Y bueno, quizás no ha estado todo, todo, todo lo, lo que queríamos, ¿no? Es verdad que ya hemos, nos hemos emplazado, que a partir de septiembre empecemos a hablar, empecemos a hablar como también le hemos, le hemos dicho, pero con un presupuesto que sepamos realmente cuáles son la, las necesidades, cuál es la cobertura que vamos a dar, que no estemos picotazo a picotazo diciendo, bueno, y esto sí, esto no, sino de, ya, sabes lo del principio. Bueno, y el cabello catalicio, yo creo que bueno a, a, hay algunas cosas que, que habría que, hay que tener en cuenta y bueno que hay que seguir trabajando de cara de cara al futuro y mejorando. ¿no? La procesión creo que fue una procesión más o menos... a... Eh, también se notó mucho que había mucha participación. Este año he visto que había más participación que otros años. Ha habido hermandades que no han ido solamente con la orientación de sí hermanos, sino que han, han participado. Menos mal que estaban las hermandades, más, porque la, las comunidades más, parroquiales de poca había. Poca había, en ese sentido. Pero creo que había mucha participación de, de fieles, ¿no? Y que, bueno, que seguiremos mejorando y trabajando, Maite. Eh, se trabaja mucho en el Consejo, aunque la gente no, no se lo crea muchas veces, dirá, bueno, de, al final todo no, se trabaja bastante. De hecho, ahora, Juan Carlos, en estos días, vais a cerrar un nuevo curso Cofrade que se ha celebrado durante, durante este año. Digo 23-24, porque es como un curso escolar para que nos, nos entendamos. Un curso que además ha traído muchos conferenciantes muy interesantes. que quizás a lo mejor no ha recibido la respuesta que esperaba el Consejo, pero un poco, Juan Carlos, ¿cuál es tu análisis? al menos esa conclusión que sacas del curso... ...que está a punto de terminar. Uno de ellos de los conferenciantes ha estado... ...últimamente está casi todos los días... ...en los medios de comunicación... ...con la monja de, del convento de, de Las Clarisas... ¿no? Eh, ...que es un, un perfecto conocedor de, de las sextas ¿no? ...y ha estado hablando mucho de ella... Bueno, ...a mí me gustaría y lo digo también con, con, con... mucho cariño... ...de que las hermandades participasen más... ...en ese curso de formación... ¿no? ...yo creo que hay, ha habido gente muy importante... Para el año que viene se Ramón al cual le doy la felicitación eh, Ramón Medel que sí, es el mucho, que se encarga que el de la formación le este... tengo que dar las gracias porque en estos siete u ocho años que va a hacer eh, ha, ha realizado una gran labor a, en la, el la, la área de formación y para este año también tiene pensado una serie de, de charlas también muy importantes no en el sentido que se van a conjuntar con los solitá con las demandas sacramentales las hermandades sacramentales en pedido en la año de dos conferencias, se van a tener dos conferencias de la hermandad de sacramental dentro de ese curso de formación destinado a ellas, ¿no? Entonces, el año que viene, aparte de las cuatro o cinco, va a haber dos más dirigidas. De, de y lo que pedía es mayor implicación, porque no es la conferencia de la permanente, como antes decía, sino que es la conferencia del Consejo, Consejo Local de Hermandades de, de Cofradía y que por estatutos base y por reglamento, las hermandades tienen la obligación de asistencia. Yo no digo que asistan en el hermano mayor, pero... Siempre digo lo mismo, sois 14 o 12 o 13 y alguno puede asistir en el sentido, que no No estoy diciendo que sea el hermano mayor, pero creo bueno, que el curso que se, que se está preparando o que ha preparado ya Ramón lo tiene diseñado del 2024-2025, creo que también va a ser un curso interesante. Juan Carlos, cómo se puede analizar el año que ahora cofrademente cerramos, porque bueno, hemos tenido una Semana Santa un poco atípica. si sí, es verdad que el Consejo ha seguido trabajando, ha habido varias exposiciones que se han organizado durante la Semana bueno, durante la Cuaresma en este caso. Se ha seguido trabajando para mejorar no solamente la Semana Santa, sino cualquier salida profesional, ya sea de gloria o una extraordinaria. ¿Cómo es ese trabajo que hacéis desde el Consejo, que mucha gente desconoce, desconoce, y en este caso también cómo es el trabajar con las cofradías, que no es nada fácil? Bueno, pues te puedo decir que tú dices que ya estamos cerrando el curso y ya hemos empezado a negociar con el Ayuntamiento cómo va a ser la Semana Santa del 2025. Si tú fíjate ya que, que dices tú, bueno, si todavía. Quedan 11 meses, ¿no? Porque empieza el 17 de abril, me parece, el domingo de Ramos, el año que viene. El año que viene es muy tarde. El eh, 17 de abril termina el 24, que quiero recordar. Bueno, pues ya hemos elaborado cuál van a ser el posicionamiento del ayuntamiento con respecto a carrera oficial, donde se han aprobado las propuestas que se han realizado por parte de, del Consejo. Esas hemos... eran trasladar el palco palillero, palillero, a... Palillero a las dos la do subidas de, de, de Montañé, trasladarlas a Plaza San Juan de Dios, la creación de más palcos en segunda fila. Que quedaba la otra parte. Uh -huh. También se ha aprobado esa creación de segunda fila. Eh, se ha visto la posibilidad de, de también de mejorar calle nueva, con nuevas vallas, donde no sean esas vallas movibles que se puedan mover, sino que van a estar también sujetas a la. Sí, porque parece suelo, que no se pueden sujetar el al suelo, suelo en Cádiz. Se, van, se van a sujetar al suelo de Cadilla en ese sentido. Se puedan quitar todo a, en Cadillac, pero las vallas se van a quitar. vallas movibles en el sentido, me refiero, de que cuando pase la última se, se puedan... van a quitar. y y al día siguiente por la mañana pues se volverán a a por la tarde a a, a poner para que no afecte a, a a las mesas ni a los bares que se instalan en la calle en la, que están instalados en la, calle, la nueva. calle nueva. Vale. Y también se ha visto la posibilidad un poco también de reorganización de de Candelaria Entonces ya hemos empezado a trabajar ya estamos ya casi prácticamente ya digo en y Berlado? ya el palco bueno municipal ¿no? el palco lo pasamos ya al ayuntamiento y eh, delante de, delante de, ya, ya seguro para delante la del, del ayuntamiento en ese sentido iría al palco municipal el palco de autoridades como se le queda denominar y creo que sería el lugar correcto como en cualquier población se viene se viene teniendo no y bueno sería un realce para la plaza de San Juan de Dios donde iría pues 30 palcos en la parte de la derecha, que son los palcos en segunda fila, más 24 y 8, más otros 32 o 33 palcos nuevos que irían en, en San Juan de Dios, dividido en dos fases. ¿no? La tercera fase que estamos pendientes de firmar con el ayuntamiento ya sería seguir la continuidad de, de palcos en San Juan de Dios y crear nuevos palcos también en Catela. Eso también va, va a aliviar en el sentido de si quieres modificar algo de carrera oficial, pues tienes sitio para reubicación de... De las personas o abonados que están en, en silla. ¿Candelaria, cómo lo mejoramos? Pues Candelaria se está viendo la posibilidad bien de cambiar el itinerario, coger a la izquierda. Pues para la que, que la gente lo entienda, por delante de la Casa Oviedo. Ahí está, eh, sería ese tema. Y una reorganización, que cabe mayor reorganización, con vallas para que no estén en el sentido, incordiando un poco ese tránsito de personas de un sitio a otro y no estén incordiando en, en los desfiles profesionales. Y ver la posibilidad de futuro, se está trabajando en diseñar que se que puedan crear palcos de seis. ...en una de las patas de, de Candelaria que se puedan crear palcos de seis, que digamos en, la, en la, lo que es parte interior de la plaza, de la plazoleta, ver la posibilidad de que no sean sillas, sino que sean, como te he dicho anteriormente, palcos de, de seis en el mismo. Juan Carlos, eh, hablando un poco de la Semana Santa, ha sido este año un poco movida, eh, yo creo que la lluvia además nos ha descuadrado todos en este sentido, ¿de qué se ha aprendido de la Semana Santa del 2024 para el Consejo? ¿De qué se ha aprendido? Pues se ha aprendido, bueno, se aprendió muchísimas cosas, creo yo. <laughs> yo se ha aprendido muchísimas cosas, yo creo... Muy creo, rápidamente. Lo primero que se ha aprendido es que, que las normas hay que adaptarlas a los tiempos. Eso es una de las cosas que... Que se ha aprendido en este sentido y también se ha aprendido de, de la colaboración que ha habido. ¿no? La colaboración que ha habido bastante, muchísima colaboración de las hermandades con la permanente y la permanente con las hermandades. Es claro que, que la obligación de cualquier permanente es ponerse al servicio de las hermandades y más en esta Semana Santa tan loca que hemos tenido de si salimos o no salimos, parte menor de teológico por un sitio, parte menor de teológico por otro, en ese aspecto. Y bueno, yo creo que eso nos ha servido de futuro. Y también a tomarlo con más cautela y no, no tomar decisiones en algunos momentos eh, tan alocadas o bueno o, o fuera de contexto. Las normas se tienen que adaptar a dos tiempos, pero las normas hay que cumplirlas. Para todos. Eso, Lo digo claro. porque, bueno, ha generado un poco de polémica, no para todo el mundo. Eh, esa. Sanción, podríamos decir, o llamada atención en este caso a la Cofradía de Veracruz, pero en este caso, el Consejo de Hermandades lo que ha hecho es aplicar una norma que aprueban todas las Hermandades y Cofradías, que repito, hoy lo has dicho también tú antes, el Consejo es de Hermandades y Cofradías, no es de la permanente. Hay unas normas que aprueban las hermandades y cofradías. y que esas normas, por ejemplo, entre otras cosas, te dicen que tienes que salir a la calle con tus titulares. Y el Consejo de Hermandades no ha sancionado a Veracruz. Por salir con el Limno Cruz, y que no nos equivoquemos, es por no cumplir la norma de no salir a la calle con los sagrados Muy titulares. Tengo que tiene una pequeña corrección, el Consejo o la Permanente no, todavía no ha sancionado a nadie. Bueno, todavía no ha sancionado. Y ahora mismo lo que hay es apertura de un expediente. Hasta... Un, un, bueno, sí pues, un expediente informativo en este caso, a, a, que se lo ha al y donde ha realizado alegaciones y donde, bueno, en principio está, está pendiente de esa contestación. En ese aspecto, las normas te dicen una serie de requisitos, quizás no de una forma tan tasativa como todos queremos o quisiéramos, pero si sí, entre líneas se puede hacer una lectura. ¿no? Entonces yo creo que, que habrá que adaptar a los tiempos eh, como, la, como la vida civil. ¿no? El Código Civil o el Código de Derecho Penal te va adaptando a las realidades de, de las cuestiones que te van surgiendo. ¿no? Pues bueno, que la, las normas diocesanes y este reglamento, como tú bien has dicho, que no es mío sino que han aprobado y todas han ratificado en el pleno de, septiembre, de octubre del 2023 el nuevo reglamento o las modificaciones que hubo del nuevo reglamento, pues habrá que seguir actuando y hacer una modificación en el pleno de octubre del 2024, del 2024 que para que entre en vigor en el año 2025 y todos juguemos con las mismas cartas y juguemos con las mismas, con las mismas fichas. Sí, porque al final bueno, una hermandad sale a la calle con una reliquia mientras que el resto de hermandades han tenido que dar en casa sin salir a realizar ya, su estación ya de Ya eso penitencia. ya es un tema, tú ya sabes, Por eso, que eso de, es la, cuestión de, de la propia de la Por propia esas alegaciones presentadas a Veracruz que van al secretario de no para las hermandades. No, no, todo el procedimiento en primera instancia le corresponde a la, a la junta permanente. Vale. No le corresponde, no le correspondería ni al pleno de hermanos mayores. A pesar de que... No, digo, sea, para saber si, se se, ha hablado, si se ha hablado, las alegaciones van se ha, a salir se adelante, ha hablado, ¿no? Se ha hablado, no, no sino que responde en, ma, en materia de expediente le corresponde íntegramente a la, a la permanente. Incluso el primer recurso le cabe también ante, ante la Junta Permanente y el segundo recurso ya le cabría ante la delegación diocesana. Hombre, yo pongo un ejemplo, eh, a lo mejor aquí... Hay gente que no lo ve, pero si por ejemplo existe una norma, en este caso por parte del Consejo, aprobada por el Pleno de Hermanos Mayores, en que se prohíben las petaladas en carrera oficial, hay que cumplirlo. Y si una hermandad no lo cumple, en este caso ha habido expedientes a esas hermandades, porque sí. han incumplido esa norma de las hermandades y cofradías, no de la permanente. Por eso digo que las normas no son nuestras, las normas son las hermandades las que quieren, las que quieren. que tengamos y las que quieren que nos rijamos, ¿no? Por eso digo que, que bueno que una norma de obligado cumplimiento ¿no?... y son normas de obligado cumplimiento desde la primera hasta la última. Entonces yo creo que, que te reitero que todos debemos de, de, de salir con las mismas pretensiones en ese aspecto y en ese sentido. ¿no? Eh, otra consulta, Juan Carlos. Eh, habías hablado del ayuntamiento, que ya os habéis sentado para esa carrera oficial. Eh, en, esa, en esa reunión <coughs> se ha hablado de la posibilidad de seguir aumentando esa ayuda municipal a las hermandades y cofradías. Todavía no, lo que hemos hablado con el delegado de Hermandades ahora mismo es la modificación correspondientemente de carrera oficial. Eh, tendremos que hablar a partir de septiembre la posible modificación, si la hubiese o no hubiese, de la ayuda municipal, ¿no? Que, que es tan importante para las hermandades, ¿no? Y que este año, bueno, se ha visto que, que, bueno, que ha redundado en favor de las hermandades. no solamente en el aspecto municipal, sino también en el aspecto de silla, ¿no? Porque en el aspecto de silla también ha habido un incremento. Importante de venta. ¿no? Pero bueno, será un tema a tratar con la concejala de cultura, que es la que tiene en este caso la potestad de esa modificación, a pesar de que estamos tutelados por, por el amigo José Monel con la, con la concejala. Sí, bueno, pero quien tiene la última la, palabra. El, la la última este palabra, caso de... porque ya él está incluido, incluido dentro de, del organigrama de, de cultura, es la concejala eh, Maite González Negorto. No creo que Maite nos ponga mucho problemas. aspecto hasta ahora. Tengo que darle las gracias porque cada vez que he llamado a su puerta, y tanto a la del alcalde, ¿eh? tengo que decirle en el primer momento que he notado un alcalde muy cercano, que nota notado una, un alcalde con preocupación por las Hermandades, un alcalde que está en consonancia con, con nuestras hermandades, en esa ayuda a la Semana Santa y también por la concejala de cultura también que se la ha necesitado lo mismo que cuando ya digo que el alcalde, Maite ha estado también igual que José Manuel, ¿no? igual que el resto del equipo, ¿no? Es decir, el equipo eh, del resto de concejales que han participado en los actos de Cuaresma, han participado también durante la Semana Santa. Y han estado muy participativos y colaborativos o colaboradores, perdón, tanto con las hermandades como con el Consejo Local. Juan Carlos, ahora os tomáis un tiempo de descanso por parte de la permanente, aunque sé que no existe un descanso, pero en septiembre, si nada falla, tendremos pregonero, cartelista y vía Crucis. Bueno, descanso entre comillas, como tú bien has dicho, porque en julio hay actividades de las hermandades, en agosto hay actividades. Digo, actividad entre comillas, de los... que eh, eh... Hay de hermandades. Y bueno, ya tendremos que ver... a lo mejor. Inclusive en agosto hacemos algún nombramiento, estamos viviendo la posibilidad de, de, de adelantar algunos de los nombramientos, pero tenemos que dar los, los tres, ¿no? Cartelista, pregonero, imagen del Via Cruz, ¿no? Y también en noviembre tenemos que dar pregonero de, de la... La, Gloria, de, la y cartelista de la Gloria. De, de la Hermandad de Gloria y Cartelista de, de Gloria. ¿no? ¿Cartelista hay? Es sobre la mesa hay dos. ¿Pregonero hay alguno sobre la mesa o pregonera, eh? Te puedo decir, y te hablo con la mayor de la sinceridad del mundo, que no seguro, pregonero. Que te lo digo <laughs> sinceramente, que no hemos tratado la permanente, igual que si hemos tratado el tema del carterista, te puedo decir, el tema del pregonero no lo hemos tratado ni hemos dicho en teoría eh, y pensando. ¿no? Eh, tenemos una permanente en el mes de julio, que bueno ahí sí, sí incidiremos en el tema de que vayamos pensando personas que puedan ser eh, voceros de la Semana Santa del de, 2025. Eh, la Semana Santa del 2025, que será ya tu última Semana Santa como presidente del Consejo. Bueno, eh, casi, será, casi. Será, será casi mi última Semana Santa, que había la posibilidad de establecer las normas y, de una estaba, prórroga. De una prórroga, que todo dependerá de, 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 del delegado del, legado de, del, del legado episcopal y dependerá de muchas cosas. ¿no? Dependerá de bueno cómo la, el resto de miembros de la permanente decida cómo me de salud, dependerán de muchísimas cosas. Eso es lo más cosas. importante, la salud. En ese sentido. Mientras que estés bien... Hay proyectos, bueno, pues hay proyectos, pues... Se pero decir que ya para ya el 25 es. algo hay pensado. Eh, eh, hay proyectos, hay una serie de circunstancias, y bueno. Y si la demanda de él tienen a bien y, y, y hay ganas, pues estaremos. Si no, me voy con el deber cumplido y satisfecho después de 17 años, nueve como vicepresidente y ocho como presidente. Creo que se han cumplido, se ha engrandecido la Semana Santa sí, en muchos ¿sí, ya? ¿Eh? ¿17 ya? ¿17? Desde que. Desde del diciembre tiempo, ¿eh? del de 2008, que me llamó mi buen amigo y presidente, que yo siempre considero el presidente Martín José. Ese 16 de diciembre fue la primera vez que juramos, hasta ahora, pues van a ser 16 o 17 años. Y bueno, yo creo que. Yo me prota... acabo de echar un montón de años lo harto. <laughs> <mundo>. no <laughs> y, entonces, y yo creo que ha sido... la intención de esta permanente... ha sido trabajar por las hermandades. Yo creo que se ha, se, ha, se ha hecho bastante por las hermandades y se ha conseguido cosas importantes. Cabe cosas de futuro, por supuesto. Vale. Para ello estaremos siempre al servicio de la Iglesia y de las Hermandades. Ahora mismo lo único que hay más próximo, por supuesto, es esas Hermandades de Gloria que van a salir ahora a la calle en el mes de julio y agosto. que sí sigue habiendo esa actividad, está el Carmen, está también eh, Amor Hermoso, Hermoso. Eh, tenemos, bueno, en septiembre tenemos también a Desamparado, o sea, ¿Y la actividad cofra de Tenemos, a finales de Tenemos la Merced. La patrona lo organiza el archicofradía y fiestas. Y la novena de la patrona donde las hermandades participan en un día de la de la, Pero ahí de la el novena. Consejo no tenemos nada que ver. Ahí el Consejo no tenemos nada a que media. ver, participamos porque participa, 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 no, participamos porque es la patrona también del Consejo, ¿no? En ese sentido y tenemos a bien participar con, con la invitación que nos realiza el Padre Pascual en un día de la novena, en el pregón de la en el pregón de la de, de, la de la Señora del Rosario y también en, en la procesión de alabanza de, de la misma. Pues nada, ahora un descanso a medio. Nos pondremos a medio gas en vez de eh, tener el fuego encendido. Lo vamos a poner a medio gas, Juan Carlos, porque yo sé que no descansa en realidad. Sí, porque ya, ya estamos pensando, yo te digo, tú me Por estás eso hablando lo sé. y ya te digo, bueno, pues en julio tengo pensado también una serie de reuniones también en pro de la semana santa, ¿no? eh, A ver si, si con la universidad llegamos a un, a un futuro acuerdo. Eso lo vamos a conocer muy pronto, además también esa reunión que vais a tener con, con el rector, magnífico, con Casimiro, que además en este caso, bueno, pues es una persona cercana a las cofradías, yo creo que el entendimiento es mucho más fácil, habéis tenido ahora mismo una reunión con Diputación, hace unas semanas con el Ayuntamiento, al final, bueno, el Consejo no para... Y bueno, y abierto además, como hemos dicho, esa reunión, yo creo ese cierre final de, de esa exposición en, en Sevilla, creo que es importante, y que se cierre la exposición para diciembre, en este caso participar en el Congreso Internacional que se va a celebrar en Sevilla. Dentro de poco sabremos, supongo que a partir del mes de septiembre se pondrán en contacto con las hermandades, ¿no? En ese sentido. Conozco algunas, pero bueno, hasta que no se pongan en contacto con ellas. No estoy en este caso capacitado para decir públicamente cuáles serían esas hermandades. Habrá alguna sorpresa que, que algunos se espera, pero sí. Pues Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por hacer este análisis. Además quería hacerlo antes ya que tomase ese pequeño descanso, que como digo, sé que no hay descanso como tal y de hecho seguiremos informando en estos días ya deseando también conocer un poco lo que va a ser la Semana Santa del año que viene, nada más que con conocer el pregonero, el cartelista y el Villa Cruz y ya como que nos ponemos las pilas y como sabéis en esta casa siempre estamos con, la, con el sé. Consejo de Hermandad y esperamos seguir estándolo durante gracias, muchos años. Gracias primero a ti porque eres la persona que te se encarga de, de transmitir todo lo que es en la, la actividad de Semana Santa y también a la dirección, a, a Raquel ¿no?... Y a, y a Miguel también por la colaboración que nos prestáis. Durante la Semana Santa, el corpus y cualquier otra actividad, porque siempre estáis dispuestos a seguirnos, ¿no? Estuvisteis el otro día la, en la presentación con una cámara, cada vez que hay un acto procuráis estar. Apoyando a las hermandades... en ese sentido. Somos una parte tan importante como otra cualquiera de la sociedad gaditana, por lo que aportamos, te he dicho anteriormente. Yo, al menos, así lo pienso, pero sí soy, soy tan pesada también, Juan Carlos. De verdad, muchísimas a gracias ti. y nos vemos en estos días, porque seguramente, afortunadamente. Nos, nos seguimos seguiremos viendo, viendo afortunadamente por mucho tiempo. Esperemos. Por mucho tiempo, además. <laughs> pues a ustedes les invito a que nos sigan acompañando, pero en la segunda parte, esta primera se ha alargado, pero creo que era necesario este análisis que ha hecho el presidente del Consejo y lo que nos ha contado en el día de hoy, pero enseguida volvemos porque tenemos que decirle el adiós a un capataz. Y seguimos en este domingo, en las vísperas además del San Juan, que ya saben que se celebra mañana, aunque esta noche es ese día mágico, esa noche mágica. Nosotros vamos a hablar de alguien mágico en este caso, es Ramón Velázquez, que esta semana, la semana pasada, anunció eh, que dejaba el capataz de, eh, de ser capataz del palio de la Virgen de las Penas, de la cofradía de La Palma. Sin duda es una persona emblemática para Cádiz, una persona emblemática para la Semana Santa, pero sobre todo para La Palma. Nosotros con este vídeo homenaje queremos decirle adiós a un gran capataz. Fue a finales de los años 80 del siglo pasado cuando su teléfono, no el móvil, sino el fijo, le sonó desde el barrio de La Viña. Era el hermano mayor de entonces, Manolo Cerezo, que quería hacerle un encargo muy especial, dirigir los pasos de María Santísima de las Penas. Desde entonces y hasta 2024 se inició una de las historias de amor más bonitas de la Semana Santa de Cádiz, la de Ramón y la de la Virgen. La hermandad venía realizando una serie de cambios, eh, sobre todo por el fortalecimiento de, del grupo de mayordomía con gente como mi hermano Pepe, Juanito León, Jesús López, eh, Pepe Luciano. Y ellos era como la cabeza pensante de todos esos cambios eh, apoyados por el trabajo de un grupo joven emergente y de muchísima gente de la hermandad. Y Ramón Velázquez viene a poner esa guinda en el pastel, ese complemento que se necesitaba de la Virgen en la calle. Desde su llegada todo cambió, sobre todo en la carga con la Virgen de las Penas, que la hermandad había perdido ya y la esperanza en que ese palio pudiera ir bien por la calle. Y desde el minuto uno en que Ramón llegó, todo cambió. Pues yo me atrevería eh, a decir que supuso en La Palma fue como eh, la persona que conectó a la perfección eh, con lo que la Hermandad de La Palma necesitaba a finales de aquellos años 80 y desde entonces con lo que la Hermandad eh, ha venido exigiendo, exigiéndose a sí misma. Eh, durante toda la década de los 90 y, y todo este recorrido que llevamos ya de siglo XXI. ¿no? Era la persona perfecta pues, para implicarse en esos proyectos de, de un calado enorme que, que ha tenido la Cofradía en la historia reciente. ¿no? Una historia que, como en todas las historias de amor, ha tenido momentos más álgidos y más complicados, aunque nunca con ella, sino como siempre, con los hombres. Pero su unión a la Virgen era tan fuerte que nunca se rompió ese vínculo entre ambos hasta ahora. Ramón deja el martillo que tantas veces golpeó. Mi reconocimiento absoluto, mi cariño y devoción absoluta hacia su persona, con su personalidad, nunca mejor dicho también, genio y figura hasta la sepultura, un hombre eh, que levanta pasiones y odio, eh, como suele pasar en esto de la vida. No hay que pasar desapercibido a veces, porque eso eh, no deja buena, eh, buenas sensaciones, pero insisto, un hombre todo corazón, acompañado de una gran familia. Yo reconozco que al principio la noticia de, de, bueno, de, de la dimisión de Raúl la verdad es que me entristeció bastante porque me son muchos años compartiendo con él eh, muchas vivencias, muchos momentos dentro de la hermandad y lógicamente creo que a que una persona como yo, que tan, tan vinculado ha estado bueno, eh, con él pues, pues el primer, para mí fue un jarra de agua fría. Eh, se va a hacer muy complicado. Eh, no verlo a él eh, delante de la Virgen, pero él ha sido quien lo ha decidido y eso lo engrandece mucho más. El saber retirarse, el ser tú mismo quien decide cuándo has dado todo ya o todo lo que podías a, al servicio de la Virgen y de la Hermandad, eso solo lo hacen los grandes. Ramón deja el martillo que tantas veces golpeó, no solo los lunes santo, sino también en Pietas Populi, en Extraordinarias y, por supuesto, el día de la coronación canónica de la Virgen de las Penas. Para la Junta de Gobierno supuso un antes y un después, ya que deja de ser una preocupación el tema de la carga, porque la implicación de Ramón en su trabajo eh, era una garantía de éxito para ellos. Creo que Ramón llega en un momento concreto de la historia formidable en el que veníamos de la coronación de la Virgen de la Palma y de, de conseguir bueno, los dos pasos completos, la fusión de la arciofradía, en fin, y con una gente muy válida, muy trabajadora y que tenían las cosas muy claras. Entre ellas que la Virgen de las Penas no solo tenía que destacar por su belleza, por su grandiosidad, por, por su presentación en la iglesia, sino que también tenía que destacar en la calle del resto de imágenes profesionales de la ciudad. Eh, Ramón Velázquez creo que es una persona, un capataz en este caso, que se ha hecho a sí mismo. Eh, tal como digo, eh, venía de un mundo de profesionales donde la carga no tiene absolutamente nada que ver con la que hoy vivimos y que la damos po por buena y por hecha, pero que no ha sido eh, para nada fácil de, de llegar a ella. Y Ramón ha sido una de las personas, como algunos otros, no muchos, que ha sabido reciclarse y ha sabido ir con los tiempos. La edad, que ya son 77 años, el cansancio y los nuevos tiempos han provocado que Ramón Velázquez haya tomado esta decisión, aunque ni falta decir que siempre estará junto a ella. Ramón es una persona que ha trascendido más allá de lo que es un capataz al uso dentro de una hermandad, una persona implicadísima con su gente, que consiguió rodear un núcleo de personas bajo su, bajo su mando, que se convirtió prácticamente en una familia, los hombres de la Virgen. Eh, y Ramón es una persona que siempre ha estado ahí apoyando a todos a los que les ha hecho falta, incluso en temas personales y para mí es lo que más valoro de Ramón su persona, su buen hacer, su cercanía, su humildad Es su manera de entender tanto cómo hacer cuadrilla y cómo hacer hermandad Le dedica 365 días al año y hace que la gente sienta el grupo como, como su familia Si hay algún compañero que tiene algún problema ...pone la cuadrilla, pone la hermandad... ...a disposición de esa persona. Creo que su nombre quedará ligado para siempre... ¿no? ...las grandes devociones, las que se escapan... ...más allá de las fronteras que tenemos alrededor... Eh, ...siempre llevan ligados nombres personales... ...que se quedan en la historia de la imagen... ¿no? ...en este caso Ramón Velázquez Mellado... ...será siempre el capataz eterno. Pero Ramón Velázquez no es solo el capataz... ...de la Virgen de las Penas... ...ha sido, es y será... El capataz con letras mayúsculas. Por supuesto que antes de él ha habido otros grandes nombres como Manuel Pájaro o el Rubio del Aceite, pero como Ramón, ninguno. Velázquez implantó un modelo de llevar los pasos y de crear a sus cuadrillas que ha servido de ejemplo de muchos. Y una persona que ha marcado de, de una manera u otra, y el tiempo se lo irá reconociendo, creo que se lo va reconociendo ya, ha marcado eh, lo que hoy conocemos lo que hoy mismo conocemos en nuestra en nuestra Semana Santa. Por mucho que haya sido criticado, por mucho que haya sido eh, vilipendiado, insultado, también alabado evidentemente, eh, ha dejado huella en muchos sentidos y nos ha marcado eh, a muchos, inclusive el camino, el camino que, que seguir y que hoy siguen o seguimos gran parte de los que aún eh, nos encontramos al frente de, lo, de los pasos. Yo supongo que sí, que con el tiempo eh, iremos dando eh, la importancia y el lugar que merecen cofrades de, de la talla de, de Ramón Velázquez, que, que, bueno, pues que nos regala nuestra ciudad, nuestra historia y nuestra Semana Santa. Eh, la, el carácter de Ramón y su propio, eh, su, su propio carisma es el que hace que este cambio de mentalidad que él genera pues se transmita a otras cuadrillas y a otras hermandades. De modo que eh, Ramón Velázquez se puede decir que hoy en día es una institución, no solamente en la Semana Santa de Cádiz, sino fuera de ella, y además considerado por muchos como el mejor capataz de Cádiz. Y es que con él nació la tertulia Al Palo, una tertulia cofrade de Cádiz en donde en la calle Novena, además de reunirse un grupo de hombres y mujeres que amaban las cofradías por encima de todo, se fraguaron grandes proyectos que hoy son una realidad y que se mantienen en el tiempo. De la mano de Ramón surgió un concierto de música cofrade en una ciudad más acostumbrada a escuchar al 3x4, pero no solo lo creó, sino que lo ha mantenido. Gracias a él hemos podido escuchar grandes bandas que tocaban en Cádiz por primera vez y en el Gran Teatro Falla. Y gracias a este concierto han surgido numerosas marchas que ya son patrimonio, no solo de la cofradía, sino de la ciudad. Ramón ha supuesto un revulsivo para la Semana Santa de Cádiz magnífico, dignificando. La figura del cargador con su comportamiento, su vestimenta, y además en la música cofrade con su tertulia al palo, que ha traído al falla las mejores bandas que ha habido y hay. Gran parte de las marchas que, que hoy en día tenemos en la falla dedicada cada Virgen de las Penas, pues son fruto de su trabajo, como puede ser el Virgen de las Penas, de Abel Moreno, o, o esta última La Viña de Corona, de Félix de Carbonera. Que se compuso con motivo de su coronación canónica. Le da la importancia que tiene a la música en la calle y además eh, proporciona a la hermandad de varias composiciones musicales que hoy en día forman parte de su patrimonio. Él abrió la puerta de la música procesional, que hasta entonces en Cádiz era muy exigua, había pocos testimonios, pocas marchas procesionales, pocas composiciones. Él eh, se volcó también en ese apartado, nos puso eh, la tacita de plata. ...al Teniente Coronel Abel Moreno... ...nos trajo las mejores bandas que había... ...entonces en el panorama musical cofradiero... ...y nos regalaba pues prácticamente una marcha cada año... Eh, ...aquellos conciertos de Alparo... ...que afortunadamente seguimos disfrutando de ellos. ¿no? La música, el compás, el andar... Eh, ...han provocado que, que Ramón sea para nosotros... ...y digo para nosotros, para, para un grupo de... ...de amantes de nuestras tradiciones cofrades ojo una persona que ha sabido darle un impulso a la semana santa una progresión y bueno una riqueza de la que todavía somos capaces de disfrutar con una serie de marchas incontables medio centenar o más de marchas profesionales que ha legado a la ciudad de cádiz y muchas más cosas que no sabemos ¿eh? con respecto a su vida y obra eh, particularmente. Pero además de su carácter inquieto en el mundo cofrade, su estilo para llevar el palio de la Virgen de las Penas supuso un antes y un después para la ciudad. Clamón ha significado un nuevo concepto en la Semana Santa de Cádiz, sobre todo en el mundo de la carga. Y en particular a mí me ha quedado esas ganas de conocer, de ver, de aprender. ¿sí? De la obligación de ir por delante de los problemas que puedan surgir. Y esa forma de trabajo, pues claro. Eh, Sí, una dedicación a muchas horas en las que nunca, nunca escatima ni un segundo y en las que nosotros hemos intentado mantener el ritmo, que no es nada fácil. Eh, una de las cosas que me gusta mucho es cuando tú ves el paso de la Virgen de las Penas a no ves ninguna caída levantada para que el protagonismo siempre lo tenga ahí. Y eso es algo que Ramón siempre nos inculca y creo que, que en la calle marca la diferencia. Pues podemos decir que se ha matriculado cum laude a lo largo de estas casi cuatro décadas al frente del paso, ¿no? pues por esa misma exigencia que se ha impuesto en todo lo relativo a la hermandad, eh, por supuesto la ha llevado también al apartado de, del paso, de la parihuela, del trabajo con la, con la cuadrilla, donde consiguió cambiar la mentalidad de toda una ciudad y de muchas generaciones de, de cofrades que en aquellos años 80, finales de los 80, vivían la carga de una forma muy alejada ...a la que Ramón Velázquez empezó a instaurar. O más, lo que más se le conoce evidentemente es... Eh, ...o por lo que más ha destacado... ...ha sido por llevarse tantísimos años... ...cosa tan difícil en este mundo... ...y sobrevivir a tantísimas juntas de gobierno... ...pues al frente de la hermandad de La Palma... ...de su paso de palio... ...de María santísima de las penas... ...donde seguro que en estos... Mmm, ...no sé sinceramente cuánto ha sido... ...pero que han sido cerca de 40 años... ...al frente del martillo... ...y sé que llevaba a otros tantos cargándola... Habrá pasado momentos muy buenos y seguro que ha pasado momentos no tan buenos. Con él se perdían esas levantadas infinitas al cielo en la que parecía que el palio nunca regresaba a tierra. Con él nacía la elegancia en el andar y el disfrutar del paso de la Virgen en la calle. Con él se daba importancia a elegir una buena banda y un buen callejero de marchas. Con él se impuso que los pasos debían andar, mirando de frente. Ramón introdujo cambios que hasta entonces en la Semana Santa no se veían aquí en, en la ciudad, como puede ser el tema de los relevos, el tema de la uniformidad. Y sobre todo le supo dar un estilo propio a la Virgen a la hora de andar, que la cofradía es muy valorado y que espero que se mantenga en el tiempo con las personas que ahora se hagan cargo de, de comandar el paso de la Virgen de las Penas. Eh, creo que Ramón ha hecho que La Palma sea pionera, sea revolucionaria en muchísimos aspectos. Y uno de ellos, por supuesto, es el de la carga. Muchísimos compañeros coincidirán conmigo. Que hace 30 años era impensable ver a una cuadrilla perfectamente uniformada debajo del paso. O que hubiera una cuadrilla que llevara relevos para llevar con más dignidad a sus titulares. nos enseñó eh, a que se podía eh, cargar de una manera pues, mucho más dulce, mucho más solemne, mucho más acorde al culto externo que celebran las hermandades. Y sus hombres, su cuadrilla, la de Alpalo, hombres fieles que han contestado a cada una de las llamadas de ese capataz. Pero no solo para los lunes santos, sino también en cada empresa en la que Ramón se había comprometido. En la cuadrilla de la Virgen de las Penas, Ramón fomentó la unión, la amistad, la solidaridad, la tolerancia y la calidad. La calidad, trabajando cada día del año por nuestros titulares. Todo eso y más lo he aprendido a lo largo de los años y lo llevo con orgullo. Gracias a él, a Ramón Velázquez. La tolerancia, el compromiso, son palabras que siempre nos han repetido hasta la saciedad y nos ha, nos ha calado, nos ha calado y el grupo, el colectivo está muy, muy, muy mentalizado en eso. Quizás la Semana Santa de Cádiz y la manera de andar los pasos no hubiera evolucionado en la ciudad sin él. Y es que gracias a él las hermandades entendieron que llevar a las sagradas imágenes no era una verbena, sino que era algo muy serio. Y tenía que ser serio por dentro y por fuera. Que para nosotros, para los que amamos profundamente la Semana Santa de Cádiz, es un símbolo de, de una eh, progresión que pudo llevar a cabo. Desde unos años 90 que prácticamente descubrimos que la Semana Santa podría. Eh, pues se podrían hacer las cosas de otra manera. Y Ramón Velázquez eh, ha sido un visionario, ha sido una persona que, que ha sido capaz también de cambiar de opinión y de ver las cosas de otra manera, sobre todo en el mundo de la carga, y que ha sabido, ha sido lo suficientemente inteligente para saber cómo adaptarse a los tiempos. Apostaron por Ramón Velázquez, fue una decisión valiente, una decisión difícil también, eh, pero el tiempo les ha dado la razón. La grandeza de Ramón, el saber evolucionar él mismo, el saber hacer evolucionar su cuadrilla, su capacidad de liderazgo y, por supuesto, el querer siempre lo mejor para la Virgen y no lo mejor para él mismo, ha hecho que, que su historia en, en la cofradía se escriba con letras de oro. Todo lo que nos ha aportado, que poco a poco iremos reconociéndoselo, tanto en la manera de entender la carga de hoy en día como en la música, una. Eh, creo que una faceta eh, innegable eh, que ha ido unida también a Ramón Velázquez se va Ramón se va el capataz ya no se escuchará en los lunes santos su voz en la calle de la Palma preguntándole a sus hombres que si están preparados pero se queda su gente se queda su herencia y se queda todo lo que nos ha enseñado el capataz deja su martillo sobre el paso de la Virgen de las Penas pero ella nunca dejará de mirar al frente para buscarlo cada semana santa delante de su paso Ramón Velázquez y la Virgen de las Penas siempre estarán unidos. Y eso es gracias a su trabajo, a su amor y a su dedicación hacia ella. Y bueno, con la Virgen de las Penas, pues eh, la verdad es que ha sido todo sublime. Se va Ramón, se va el Velázquez, se va el Capataz. Y que sabe que siempre pues, tendrá un amigo que lo tiene aquí, que soy yo, ¿no? Porque independientemente de haber compartido con él como hermano mayor de la manda. 20 años, que es más de la mitad de los años que ha estado él al frente de, de, esa, de la cuadrilla de la Virgen de las Penas, pues yo creo que ahí he vivido un vínculo con muy importante de amistad y como bien digo, pues siempre a disposición suya. Eh, ha sido uno de los capataces que han marcado eh, mi generación y seguro que las que vienen detrás mía por su trayectoria y por los años que se ha llevado al frente de los pases. Todos tenemos algo con él, todos tenemos algo que agradecerle. Increíble. Es el más grande. ¿Estáis preparado? Sí. Sí.